Ok, Stones, muestra lo que haces. Stance comienza a ser una Megamorph, pero no tuvo problema con la malvada de Johnny. Porque Johnny no dispara Megamorphs. Y ya veo por qué. Su acelerador no funciona. Encontrarnos con Johnny sin su acelerador nos permitirá terminar con él definitivamente. Eso si lo atrapamos antes de que consiga otro. Esto ha estado abandonado desde que yo era niño. Forma un laberinto con solo unas pocas salidas. ¡Bloqueemos las salidas! Así que esa es la idea. Bien. Tin Marín de Dopingüe. ¿Quieren luchar conmigo? Eso no es bueno. ¡Bajo tierra! Para ese entonces, él ya se habrá ido. Si tan solo hubiera derribado a ese guerrero de piedra. Sí, sí. Fuiste un oponente débil. Pero, bueno, comparado con Pronto, ¿quién no lo es? ¡Au! ¿Qué? No es algo fácil derrotar a un guerrero de piedra. Me sorprende que pudiéramos hacerlo. Ese es el asunto. Con el babosa Fu, tú y Junjie tienen ventaja. Y hay una forma de que yo tenga ventaja también. Gracias a Stones. ¿Stunts? Sí. Si puedo agregar tecnología a sus gafas, podría enlazarlo a mi lanzadora y programar una trayectoria de vuelo para que siga. ¿Eso permitiría apuntar con precisión como el babosa Fu? ¡Exacto! Pero necesitaría herramientas y partes especiales para poder construirlo. Pero no se consiguen por aquí. Junjie, ¿quién tiene esa tecnología en las cavernas del este? Había un famoso especialista que tal vez tenga lo que necesitas. De hecho, su taller está muy cerca de aquí. ¿Es por allá? Oh, lo siento. Esperen, parece que hacia allá hay un atajo hasta su taller. Y parece que aún funciona. Sí, iré. Digo, iremos allá. Seguiremos la pista de Johnny. Tal vez pronto aún puede rastrearlo. ¿Qué? ¿Tal vez? Gracias, chicos. Saben que es muy importante para mí tener mi propio peso. Y vaya que si pesas. ¡Ok! ¡Au! Con este dispositivo nuevo tendré mi propio peso y mucho más. ¡Wow! Oye, estoy en el lugar correcto. Estoy buscando al especialista. Tengo dos palabras para ti. Buena suerte. Decidme torpe. Voy a terminar con... ¿Mm?
rápido. Dime, ¿para qué sirve un propulsor de energía espacial? Pues, impulsar energía espacial. Bien, adelante. Vaya, me encanta la tecnología del este. Sí que he visto cosas como estas, pero todo aquí es un poco diferente. ¡Cuidado! Mi trabajo es difícil y además tengo que limpiar tus desastres. Lo siento. Estas cosas son grandiosas. Aunque yo esperaba encontrar máquinas, herramientas, tal vez una fábrica. ¡Esto es una hermosura! Disculpa, ¿cómo dices? ¡Ay, no estaba hablando de ti! Digo, eres hermosa, pero... ¡Ay, olvídalo! Mi nombre es Cord. Oye, ¿y qué pasó con el especialista? La trabajadora que salió parecía considerarlo muy rudo. Ay, vamos, sé que es tu jefe, pero de donde vengo, los trolls siempre tienen jefes horribles. El modo de sobrevivir es divertirse. ¡Ah! ¡Mírame! ¡Soy el especialista! Yo soy la especialista. Sí, qué bien, pero mejor ponle un poco más de claro. Yo soy la especialista. Sí, está bien. Está sonando bastante torpe, pero puedes hacerlo mucho mejor. Yo soy la especialista. Dije que yo soy la especialista. Ay. Si no tienes nada más inteligente que agregar, hazme el favor de no hacerme desperdiciar mi valioso tiempo. No puedes insultar al jefe en tu primer día. Es que pensé que tú eras el jefe. ¿Y por qué motivo pensaste eso? Bueno, porque eres tan... viejo. Ah, tienes que mejorar eso, jovencito, o no vas a durar más tiempo que la última. ¿Quién? La trabajadora a la que vas a reemplazar. ¿Qué? No vine aquí a trabajar. Vine porque necesito tu ayuda. Yo soy quien necesita ayuda. Soy el único que trabaja para ella. No he podido tomar un café en mi descanso en 8 años. Si no viniste a ayudar, la puerta está por allá. Espera. Tal vez tú y yo podamos ayudarnos. Deja que te muestre mi idea. Necesito buscar la forma de reducir este transmodal a tamaño babosa. Y es muy difícil porque la miniaturización satura los iones. Eso se puede evitar usando un alterador magnético. ¿Eso es? No lo pensé. ¿Puedo calibrar las polaridades para tratar de aumentar la estabilidad? En realidad, esa es una muy buena idea. Ah, pues gracias. Bueno... Sí, aún tenemos mucho que hacer, pero esas ideas sugieren que tienes materia gris en el cráneo. Qué pena que no vinieras a trabajar. Bueno, ¿y qué tal si te ayudara un poco? ¿Me ayudarías a construir mi dispositivo? No es la forma usual en la que... ¡Contratado! Cuando termines con eso, te daré el resto del catálogo. Y ahora iré a buscar un café. Ok. Así que, ¿tenemos un trato? Siempre y cuando no me defraudes. Solo doy una advertencia. Estamos cerca. ¿Puedo olfatearlos? Oh. Colócalo en el generador. Oye, entonces, ¿cuándo crees que podamos trabajar sobre mi idea? Si tienes mucha prisa, te sugiero que te apresures. El generador está por allá. Cuidado. Hasta el menor movimiento que realices puede hacer que te explote en la cara. Uno de los muchos beneficios de mi trabajo. O lo era. Me alegra que estés aquí, jovencito.
¿Qué tan explosiva dijiste que era esta cosa? Demasiado. Querías construir un dispositivo para ayudar a tus amigos. ¿Ayudarlos a hacer qué? Bueno, no quiero alardear ni nada, pero vinimos a ayudar a Junjae a poner las cosas en su lugar. ¿Junjae? Sí. ¿Lo conoces? Todos conocen al Darkslinger. No. Él ha cambiado mucho. Sí hizo algunas cosas malas, pero... Bueno, algunas cosas muy malas, pero... Pero ahora él es bueno. ¿Podríamos hablar de ese asunto más tarde? ¿Cómo puedo confiar en ti si eres amigo de alguien que fue capaz de provocar tanto daño y dolor? Mira, lindura, si hay algo que puedo asegurarte, es que yo no vine a provocar ningún daño. Te dije que pusieras el tubo en el generador. ¡Y lo hice! Ese no es el generador, ese es el horno. ¡Al suelo! ¡Wow! Perdón por eso. ¿Y eso? ¡Uy, eso! Toma, aquí está tu cabello. Puedes considerar a esta tu única advertencia. Vamos, jovencito. Yo ya no puedo continuar siendo su único asistente. Necesito que tengas tu propio y considerable peso. Sí, tú no eres el único. ¿Qué es lo que necesito para deshacerme de ustedes? Pues mucho más de lo que tienes. O tal vez no. Y ahí van otra vez. ¡Sí! ¡Sí, lo logré! Qué bueno que por fin puedes marcharte. No, espera. Todavía no está perfecto. Necesito tu ayuda para poder terminarlo. Pero mira, hice un prototipo de mi dispositivo. Con él puedo programar la trayectoria de una babosa para que la siga. ¿Qué haces? ¡No dispares una babosa! Gracias a tu ayuda, funcionará mucho mejor. Pero ya puedo usarla para decirle a Stones a dónde ir. ¿No es algo grandioso? Igual que el babosa Fu. ¿Por qué lo hiciste? El Darkslinger atacó esta fábrica usando babosa Fu. Pero eso no fue culpa de Junjae. Había una babosa malvada que podía controlar su mente. Junjae ni siquiera recuerda todo lo que hizo. Yo, sí. Mi padre era el especialista antes. La fábrica no volvió a ser la misma después de aquel ataque. Tampoco mi padre. Nunca reparé el daño para no olvidarlo. Y yo no lo olvidé. ¡Pero mis amigos! ¡No son amigos míos! ¡Ahora vete! Aún debemos calibrar el elevador estático. Tendremos que trabajar tiempo extra. ¡Ah, genial! ¡Otra vez! Ah, gracias por nada, jovencito. Bueno, eso no fue genial. Ahora, ¿cómo se supone que podré tener mi propio peso contra los guerreros de piedra? Sé que tenemos que hacer algo, pero no puedo contra tantos guerreros yo solo. Ah, en verdad, ellos tampoco. ¿Hallaste el rastro de Johnny? Temo que no. Y si pronto el magnífico, el mejor rastreador del oeste y del este, no lo encuentra, entonces nadie podrá hacerlo. ¡Gordon encontró a Johnny! ¿Qué es
¡Necesito un acelerador! ¡Destruyan todo el lugar y búsquenme uno! ¿No hizo ese tal Cord suficiente daño por un día? ¿Guerreros de piedra? ¿Cord? ¡Hola! ¡Au! ¿Trajiste a los guerreros de piedra aquí? ¿Qué? ¡No, yo no! Espera un momento, linda. Debemos escapar. ¿A dónde se fue Arro? ¡Encuéntrenlos! ¿Cómo vamos a sacar a estas cosas de mi fábrica? La única manera que conozco es destruyéndolas. Espero que seas mucho mejor en eso que tratando de ayudarme. Sí, bueno, no siempre. Pero sé que puedo hacerlo si reconstruimos mi dispositivo. Con tu ayuda sé que funcionará contra ellos. ¡Vamos! ¿Qué es lo que quieres que haga? Soy un viejo, ¿recuerdas? Lo que necesitamos está allá. Ve tú por ella. Yo los voy a distraer. ¡Hey! ¡Tú! ¡Cabeza de piedra! ¿Acaso tu mamá no te enseñó modales? Sí, lo logré. Ah, ya veo. Tú mejoraste los acopladores. Sí, eso optimizará la conectividad con cualquier babosa. Ah, esto es increíble. Tú eres un genio. Cord, dime por qué volviste. Para hacer lo que Junji y el resto de mis amigos siempre hacemos. Lo que sea para ayudar. Aunque sé que probablemente no pueda convencerte. Cord, soy científica. Creo en lo que puede probarse. Tú estás aquí y es suficiente prueba para mí. No es buen momento para que hablen. Él puede ver tu trasero. Adoro la mejora. Esto es mejor que las gafas. No te ofendas, Stones. ¡Sí! Ahora que tengo el acelerador, ya no eres tan valiente. Si crees que eso es buena tecnología, solo espera ver esto. ¿Crees que ese juguete te hace fuerte? Ya lo creo, amigo. ¡Ay, qué feo! Ok, Stones, ya es hora de brillar. ¡Sí! Hola, chicos. ¿Cómo han estado? Parece que estuviste muy ocupado. Sí, por supuesto. Impresionante, Cord. Encontraste una forma de imitar el Babosa Fu.
No, amigo, no puedo controlar a las babosas, pero sí sé que puedo darles una trayectoria. El babosa Fu es lo tuyo, y esto es lo mío, gracias a ti. Especialista, la reputación de tu padre es legendaria, pero no creo que tú y yo hayamos tenido el placer de conocernos. El placer es todo mío. Cualquier amigo de Kord será siempre bienvenido. Nos gustaría quedarnos, pero parece que tenemos otros guerreros de piedra que destruir. ¡Pues adelante! Espera, antes de que te vayas, hay una cosa que quisiera darte. ¡Ay, gracias, especialista! Oye, es Drusila. ¿De qué hablas? ¡Mi nombre, torpe! Ahora mejor ya vete, antes de que cambie de opinión sobre ti. Parece que estuviste muy ocupado, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres dejar de hacer eso? Ahora ve y búscame un café.